quería preguntarle una cosa. ¿Se acuerda de un compañero que se llamaba Juan Carlos Galindo? Claro, soy padrino Por eso le de. iba a Claro, contar. ¿cómo ¿Se no? acuerda Mira. de cómo sucedió eso? Era en la. ¿Cómo no? Yo no sé. A ver, ustedes eran alumnos de sexto grado. Y en sexto grado o de quinto grado, hacían la primera comunión. Sí, quinto, no me acuerdo, quinto grado, sí. En quinto me parece que era, ¿no? Yo tenía que estar con ustedes porque eran mis alumnos. Ajá. Entonces, asistimos a la iglesia y Laura se llama la mamá de Galindo, Juan Carlos, ¿no? Me dijo, no ha venido. Patricito, por favor, le ruego ponerse al lado de mi hijo, ¿no? Entonces, claro, me puse al lado de Juan Carlos y desde ahí yo soy el padrino. Sí, ¿no? Le dije, esto no hay responsabilidad porque no estaba previsto. No, dijo, póngase al lado nomás. Pero realmente yo soy el Sí, padrino de ¿no? Juan Carlos, ¿no? Sí, Él que. estuvo en este homenaje que me hicieron la promoción de ustedes hace 3, 4 años a la que me refería hace un momento. Chistoso, ¿no? Trincón quiere decir que les tomaba el pelo a los compañeros. No era un alumno destacadísimo, Pero bien pero jodido, ¿no? es mi ahijado, ¿no? Es mi Claro, ahijado. Y donde me ves, padrino. Claro, los años han pasado siempre. Muy, muy respetuoso, muy respetuoso, ¿no? ¿se acuerda quién era el más así más jodido del grado? Yo creo que el grado en general, Digamos, de esos que es que, despechan, ah, me acuerdo que sería, ¿no? Cuando le hacíamos tenedidas nos decía, ni a mis hijos les aguanto, decía. Sí, qué ¿no? lindos tiempos aquellos. Había, sí, a ver, López, ah, caramba, se me fue el nombre. Jorge Luis Jorge López. Luis López. Jorge Luis López era inquieto, inquieto. Ah, caramba. Hermanavita, ¿cómo se llamaba? Juan Carlos, terrible, Te di, terrible. él sí era. Fabricio Hernández, a quien aprecio, quiero mucho, a todos, ¿no? A todos. Y tenemos una experiencia muy grave con él, recordarás, en la piscina, ¿no? En la piscina cuando él nadaba como pez en el agua. Fabricio Hernández ahora destaca en la televisión, en la música, ha despuntado muy bien, Escuchado, ¿no? sí. Sí. Con los padres tengo una muy buena amistad y con él, pues. Está radicado en Quito, pero cuando nos vemos es un café especial. Pues un incidente hubo en una piscina que produjo un problema con los padres, nos disgustamos y todo. Pero después, obviamente, volvimos a reencontrarnos en esto tan lindo que debe hermanarnos a todos, que se Sí, llama ¿no? otavalentidad y hermandad. Claro, qué bonitos esos tiempos. Yo Sí, también me Fabricio era acuerdo. molestoso, Sí, travieso, ¿no? ¿no? Pero siempre inteligente, vivaz. Los primeros puestos, me acuerdo, se disputaban el. Ah, chico. Cisneros, Javier Cisneros. oh, Javier Cisneros siempre, Alcázar. Y. Cruz, Damián. también Cruz, Damián Cruz, segundo puesto. Hasta de eso me acuerdo, ¿no? sí, De los otros no me preguntes. No, pero un buen grado, molestosos. Como todos los niños, ¿no? claro, pues El sí. primer derecho de los niños, más allá de lo que esté escrito en los códigos, en las leyes, en la constitución, etcétera, he dicho yo siempre, el primer derecho de un niño es jugar. Sí, ¿no? Eso es Niño libre. que no juega no ha vivido su niñez, pues. Niño que no molesta, que no es travieso, no ha vivido su niñez. Entonces, eso también tenemos que entender. Pero que somos seres de carne y hueso y que salimos de casillas, Ah, también es sí. Yo sí me cierto, acuerdo ¿no? cuando le hacíamos enojar al profe. Y eran tiempos en que, y hay que reconocerlo, no es que he sido un profesor perfecto, ni mucho menos, que, a ver, como que estaban establecidas las normas, ¿no? El no hacían el deber, un reglazo, ¿no? Con la mano extendida. Ya se excedían en la molestada, un correazo en las posaderas, en fin, pero son cosas que en realidad nunca debieron haberse practicado, ¿no? Porque hay que reconocer, siempre les he dicho, imagínense lo que es castigar a un niño, ¿no? Errores en los que, producto del sistema de ese tiempo, yo también incurrí. Hay que reconocerlo, pero la vida nos da la posibilidad de enmendar, Sí, ¿no? ¿no? Cuando hubo esa reunión de los ex alumnos, así, y verles así a los tiempos y otros ya profesionales y ya más maduros, ¿qué se sintió Una usted? emoción infinita, Sí. una ¿Qué emoción se inmensa siente? que. Sí.
Me pones muy, muy nostálgico, ¿eh? Muy nostálgico. No soy sensiblero, yo soy sensible. Fue un reencuentro precioso. Algunos alumnos lloraron y yo también, pues, ¿ah, no? ¿Sí? El abrazo, verles a los años a muchos de ellos. Padres de familia, ya casi todos, ¿no? Sí. Y claro, ya mayores. El que pintaba canas soy yo, desde luego. Pero muy emotivo, muy lindo, porque yo digo, son dos etapas en la vida muy lindas, definidas, preciosas. La primaria, con la inocencia, con el candor de los niños, ¿no? No hay malicia. Y la juventud, la secundaria, la adolescencia, que es otra etapa hermosísima, pero juventud, divino tesoro, te vas, ¿eh?, para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, sino, y a veces lloro sin querer. ¡Me has hecho llorar! ¡Me has hecho llorar! ¡Qué lindo! Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, queríamos, antes de despedirme, quería recordarles otra vez que tiene un programa en radio. En Radio Armonía. Escúchenlo. 94.3, todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la noche. ¿Y se puede ver en el internet o solamente desde la radio? Hasta hace poco teníamos la página en internet, la suspendimos, entonces ahora solamente es a través de la radio. Cubrimos Imbabura y Carchi. Qué bueno. Muchas gracias, profe. Qué un gustazo verle así a los llanes de aquí. Un abrazo. Nos estaremos viendo y hasta otro día. Gracias.